en este sector de aquí del cantón San José de Changallo ha sido bastante conflicto, vea, por la delincuencia. Venían, lo agarraban y lo desaparecían en todos estos montes. Mi suegra, pues, que le desaparecieron un hijo. Y aquí por el lado de Olocuilta, a él lo capturaron los de las maras. Mire, yo sinceramente le digo que yo me sentí bastante atemorizado, pues, vea. Porque hubieron dos amigos míos también que los mataron. Y se pusieron, se llevaron a los hospitales a ellos, pero allá murieron porque en la cabeza, pues, les pegaron los bombazos. Todas las tiendas las tenían, que les pedían dinero. A otros los hacían trabajar de choto para ellos. Y uno obligadamente lo hacía. Ellos te habían puesto un rótulo aquí en este lugar donde estamos. Créamelo. El tiempo que yo viví acá fue un tiempo de infierno. Nunca podía yo tener mis cosas. Y hoy, pues, gracias a Dios y nuestro gobierno, yo he logrado, pues, hacer mi casita, comprar mis animalitos. Y hoy, gracias a Dios, me siento bien tranquilo. Nos sentimos libertados, pues, gracias a nuestro gobierno, pues, que han agarrado a todos estos señores maleantes y que no salgan. Hay miles de testimonios como este de que cómo El Salvador ha sufrido tanto. Las calles llenas de sangre en manos de las pandillas y con el lema de ellos es ver, oír y callar. Es obvio que los gobiernos anteriores no han hecho absolutamente nada y tuvieron el cinismo y la hipocresía de reclamar de todo. Así que en este año 2024 debemos hacer la diferencia. Lo que formamos parte de la diáspora, ya es hora de votar y no pierdas esta gran oportunidad. Pero se cerrará con el broche de oro el día, el 4 de febrero, para darles un tremendo jaque mate a la oposición. 5 años más para el presidente Nayib Bukele. 5 años más para que El Salvador mejorará con más fuerza los diferentes rubros. 5 años más para que El Salvador sea de punta de lanza para todas las naciones de la tierra. Mientras los días van pasando, más la oposición se está desesperando cada vez más, pero no hay que darles el gusto. Pero que no se te olvide lo más importante, que está prohibido volver al pasado, ni mucho menos de lo que sucedió para El Salvador, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar.